Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le da visibilidad a las producciones más importantes del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, asistimos al acto de entrega de certificados a pequeños productores tabacaleros del Valle del Lerma que recibieron capacitación para la fabricación de cigarros puros salteños. En el lugar conversamos sobre este proyecto con el director del INTA Salta, Bruno Baldi, y el ingeniero Marcelo Rodríguez Faraldo, con el técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Familiar, Ramón Saavedra, y la pequeña productora, Marta Gonza. En el segundo bloque, la referente de la Asociación Criollos Unidos por Nuestra Tierra de Finca Salta Forestal, María Montenegro, nos comenta sobre el avance en las mejoras productivas de los pequeños productores del lugar. A su turno, el técnico del INTA Joaquín B. González, Francisco Millot, nos explica cómo mejoran los pozos de agua y los sistemas de bombeo en esa región del departamento de Anta. En el último bloque, asistimos al acto de cierre del Centro de Contención de Niños Crecer, que puso en práctica el RENATRE por tercer año consecutivo en el Valle del Lerma, con la finalidad de contribuir a la erradicación del trabajo infantil. En el lugar conversamos con los dirigentes Orlando Marino, Ramón Ayala y Gonzalo Caro Dávalos, como así también con el referente de Programas de Responsabilidad Social Empresaria de la Cámara del Tabaco, Pablo Lacruz. Desde hace algunos años, el INTA Salta ha instrumentado un programa para la fabricación de cigarros puros como alternativa o complemento a la producción tabacalera convencional. Nos explican al respecto los referentes del INTA, Bruno Baldi y Marcelo Rodríguez Faraldo. Finalizado todo este proceso, exitoso proceso, de lo que es toda una capacitación de técnica para armado de puros. Hoy se están recibiendo una cohorte de más de 20 personas que estuvieron durante este año y también durante años anteriores trabajando en todo un proceso de elaboración y bueno, para nosotros es un éxito y un orgullo, digamos, llegar a esta instancia porque se trata de un proceso de trabajo, de construcción entre varias instituciones, ¿no? Es un trabajo que empieza hace mucho tiempo con el trabajo conjunto del INTA, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, con la provincia de Salta, con la Cámara de Tabaco. Bueno, acá desde el equipo que trabaja en INTA con este tema de generar valor agregado en los sistemas tabacaleros, estamos sumamente contentos por el evento de hoy, que es la colación de quienes han finalizado el cuarto curso para el armado de puros artesanales. Es una felicidad porque quienes egresan no es simplemente un conocimiento teórico, sino que en sus respectivos lugares, en sus localidades, de toda el área tabacalera, tanto de Valle Lerma como Valle Cianca, como El Jardín, son emprendedores, emprendedoras, que crean trabajo, crean valor agregado a partir de un producto que lo saben manejar, que lo saben cultivar y que sin duda son como semillas en sus respectivas localidades para generar un movimiento económico que estamos todos muy preocupados para que se pueda colaborar en el despegue y en el refuerzo de cada una de las localidades en este sentido. Durante el año 2019, pequeños productores del Valle del Lerma fueron capacitados para entrar al programa de fabricación de cigarros puros. Nos comentan al respecto el ingeniero Ramón Saavedra de la Subsecretaría de Desarrollo Familiar y la pequeña productora Marta Gonza.
Bueno, este es un proyecto interinstitucional que nace por iniciativa del INTA, que nos convoca a la Secretaría de Agricultura Familiar y luego se suman la provincia y la Cámara del Tabaco. Es un proyecto que nace con una expectativa incierta, pero que con el correr del tiempo se fue consolidando hasta que hicimos pruebas de variedades porque queríamos darle un valor agregado a la actividad tabacalera, sobre todo del pequeño productor. Este proceso, que fue largo, tedioso, difícil, con muy poco apoyo al principio, los municipios colaboraron, Rosario Lerma, Cerrillo, El Carril, Huachipa, colaboraron para que podamos seguir avanzando, hasta que en el 2015, ya con hojas de tabaco, lo contratamos al cubano, al técnico cubano, Eliezer Velázquez Marrero. Con él se inicia un proceso de consolidación porque empieza a capacitar y si bien es cierto, al principio fue muy poco los aspirantes, se fue consolidando hasta llegar a hoy que vieron la cantidad muy grande de productores. Bueno, el curso este nos ha capacitado para poder tener un ingreso extra en la casa, en la economía del hogar. Y la verdad que tiene un gran futuro esto porque yo hace ya 3 años que estoy acá y tenemos, la verdad que hay mucha demanda. Todavía no podemos salir a la venta formalmente por cuestiones de impositivas, pero eso se va a solucionar, espero, este año. Pero la verdad tiene mucho, mucho potencial el proyecto, lo que estamos haciendo y, bueno, como nos capacitaron. Se sabe que la economía de Salta, la parte del Valle del Lerma, es básicamente tabaco Virginia, pero bueno, con este curso hemos reflotado lo que es el tabaco criollo, que hace ya 3 años creo que no se cultiva. Pero bueno, con este nuevo proyecto nosotros estamos volviendo a cultivar este tabaco que prácticamente lo estaba dado por perdido, ¿no?